Muy buenas tardes, hoy La Jaula te broncea. Exactamente, te damos los mejores tips de maquillaje para el verano. ¿Querés lucir una piel bronceada? Acá te vamos a enseñar cómo. ¿Con qué? Con un duelo de madre e hija. ¿Quién ganará? ¿Vero Luna o Vero Lun versus Lady Brillantina? Además tenemos la máquina de la moda en modo vacaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a la playa a ver qué están haciendo. Y el Total White, más protagonista que nunca. Anímate al verano, que hoy La Jaula te renueva. Bienvenidos. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Muchas gracias, esto es La Jaula de la Moda, temporada de verano, y como pueden ver, aquí a mis espaldas, aquí, miren, tenemos madre e hija que se enfrentan una vez más por el título de la maquilladora de La Jaula de la Moda. Y hoy con una dificultad extra, o podríamos decir con un premio extra, hoy van a competir no solo por el honor, no solo por la situación de sentarse en la mesa familiar y decir, acá como me ves le gané a ella, no. La ganadora del duelo del día de hoy tendrá mañana la posibilidad de acompañarnos como invitada especial de La Jaula de la Moda. Así que esto no es un enfrentamiento así nomás. No. Dos consignas. A todo o nada. La ganadora será la madre o será la hija. Mañana estará sentada aquí en La Jaula de la Moda. Llegaron por separado. ¿Cómo les va? Bien, bienvenidos. Es una nueva. ¿Lo voy a hacer? Estuvo bien, ¿no? Estoy acá y de golpe... Me vuelvo loco al duro. Estoy acá y de golpe bien, acá estamos. ¿Me queda bien? Ok, orgánico. Estoy con una remera rosa. Creo que es la primera vez en mi vida, en la historia de La Jaula de la Moda, que me pongo una remera rosa. Pero acá estamos. Año nuevo, rosa nuevo. Bueno, se siguen sumando los bichitos arriba de mi cámara. Llega un momento que va a ser una gran... ¿Cuántos Peppa Pig hay? Ya va por dos, ¿no? Y van sumando, se están reproduciendo. Menos mal que Peppa Pig, ¿no? Conejito. Ustedes fíjense en las condiciones que estoy trabajando. Así. Yo miro a la cámara y ¿qué veo? En la cámara veo eso. Así. Y ustedes quieren que yo haga un programa en serio, que me concentre. Bueno, aquí estamos. Además del enfrentamiento entre madre e hija, vamos a estar repasando todo lo que está pasando en el verano. Porque está el Total White, que a mí me tiene un poco harto, quiero decirles. ¡Ay, Total White, Total White! Total... ¡Qué originales! Mi familia, tengo parte de familia brasilera. Hace 45 años que se visten de blanco para el verano. ¿Qué vienen a decir? La nueva temporada, la nueva tendencia, el Total White. ¿Qué nueva tendencia? La tendencia histórica. La gente se viste de blanco todos los veranos. No me vengan a esta tendencia. Bueno, más protagonista que nunca. Yo tengo la sensación de que te vestís de blanco, das dos pasos y ya estás manchado. No, ya tenés un rosa, una cosa, le pasás por algún lado. No, obviamente, te vestís de blanco y automáticamente algo se cae, te rozás con un repasador que quedó manchado, ¿no? La remera, vos tenés una gris, no se ensucia, la remera blanca al toque se te ensucia. Bueno, no está vestido de total... Ahí está mostrando sus piernas. Está mostrando sus piernas. Está con nosotros el señor Mariano Capral. Hola, bienvenido. No. Mustio, vas arriba el aplauso, vamos. Ahí está, mira. ¿Por qué Mustio? Lady Brillantina, veremos. ¿Cómo estás? Mirá este efecto, a ver, voy a voltear. Fue sin aviso. Superhéroes, conviértanse en forma de zapato de bailarina clásica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ayer cumpleaños mi hijo. Sí, le mando un saludo por redes sociales. Yo tengo un hijo y tengo una pareja de mellizos. Tengo tres hijos. Tengo dos varones, una nena. Saluda al Messi. Feliz cumpleaños, Messi. Ah.
Punto número uno, no cumplía años el Messi. Punto número dos, saludaba al Messi y no saludaba a la Messi. Que si hubiera sido el cumpleaños, hubieras tenido que saludar a la intención dos. Es lo que vale, Cava, que estuvo la intención, estuvo plasmada ahí en red. Plasmada. Sí, porque es de plasma, rico en plaquetas. Plasma. Eso okay. Es de eso. Igual que él, Mel, dijo, gracias, Marian. ¿Estás bronceado? Nuestra maquilladora nos deja muy bronceados a nosotros. Sí, no, no estoy bronceado. Estamos muy bronceados. Pero... Bueno, programón. Programón. Hoy, está Mimi, yo soy enorme, viene Mimi Ponce en un rato. Ya se preparó Mimi Ponce. Está Mimi. Está Mimi preparado ahí. Muy para, bien. Para la triple función. Vamos programón. A recibirlo a nuestro querido amigo que nos está haciendo de aguante esta semana, el señor Jorge León. Está con nosotros Martín Mimi. Fierro. Mirá, 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 mirá. Pero, la foto, mirá, la foto para la marquesina, mirá. Qué bien, qué sexys quedan, ¿eh? Termina, la saludaron. Muy bien, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Muy bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias, ¿eh? Un placer. Bueno, qué buenas zapatillas que estás trayendo. Sí, muy lindas. Me copan estas. Saludar a la gente de Adidas. No, son las crazy de Adidas. Muy buenas. Son cómodas. Son muy cómodas. Me gusta, son como una media. Sí, son como una media. Él medio... mira mucho las zapatillas, Kavak. Ah, sí. Muchas las zapatillas. A mí me gustan mucho las zapatillas. Tengo debilidad por las zapatillas. Agradecemos a Dinizo que siempre. Sí, por supuesto. Bueno, no, hoy no. No, hoy no, no, hoy no. Hoy no, justo no. Zapatito. Vamos a tener a una invitada muy especial. Hermosa. Que captó la atención de todos nuestros camarógrafos. Es que está más linda que nunca, de verdad. Un vestido muy provocativo. Y a los productores también. Hasta a nuestros productores gays. De hecho, lo volvió loco. ¿Sabes lo que me dijo? Que me lo deja el vestido para el fin de. No. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El turco me está diciendo barbaridades por la cuca. El turco habla siempre barbaridades por la cucaracha. Vamos a recibirla a ella. Bienvenida, Flor Ventura, a la jaula de la moda. Claro que es una pitón. ¿Cómo andan? Muy bien, bienvenida. Bueno, para vos me vine vestida de blanco, que sé que te gusta mucho. No, 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 digo el blanco me gusta, pero me tiene un poco cansada esta cosa de, no, ay, obvio. La tendencia, el total white, como pasa si fuera que la si gran no usas blanco en verano, después el resto del año que no estás muy bronceado, no tenés mucha oportunidad. Igual en mi defensa, es medio un color hueso, ¿o no? No es un blanco blanco. No es del todo blanco. Qué desfile, mirá lo que es. ¿Viste qué lindo que es? ¿Para dónde voy? Para la cámara número 2. Ok, perfecto, vamos ahí. Peppa Pig. ¿De quién es el vestido? El vestido es de Alaud, una marca divina que la encuentran en el Paseo del Corta. Las botas son de Sarcani. Y es una marca súper, súper original. Tiene unas cosas divinas. Cosas divinas. Sí. Muy lindas, sí. Muy sí. Para producción todo lo que tiene. Sí. Bien. Y así como la tenemos ella con el Total White, tenemos a alguien que es... Así como está Papá Noel y está el Grinch, tenemos al espíritu del verano que podríamos llegar a decir. Bien. ¿Qué estación de año le pondrías a él? Y él es... Todo. Invierno. Todo. Dark. Dark. Pasó Harry Potter y dijo, qué oscuro que está todo esto. Qué oscuro que está todo esto. Pasó Voldemort y dijo, por Dios, un poco de color. Es medio un cisne. Bueno, podría llegar a ser. A mí el verano me gusta más estar vestido de negro que vestido de blanco. Bueno, se nota menos si transpirás. ¿Vos sabés que cambiando el tema, Franquito pidió una luz? Entonces ahora quedan iluminados. Mirá, Farfán y Franquito están iluminados, okay. Por contrato. Me parece todo como bien. Susana. Claro. Como estaba hablando, llega a nuestro programa el señor Fanny Margot. Bienvenido. Hola. Lo amamos. Chicos, un personaje de una obra infantil. Ay, no. Pero me quitas toda la seriedad de diseñadora. Sí. ¿Qué tal? Es un personaje creado por J.K. Rowling. Está haciendo doble función en Mar del Plata, el mundo de Pan y Margot. Ah, el mundo de Pan y Margot. Mar del Plata y Teatro Corrientes. Sí. Cuando pasas por la calle, los chicos te piden autógrafos, te piden fotos. No. O sea, las miradas están, ¿eh? Están miradas todos como... Están. ¿Sabes qué me pasa un montón? Que voy caminando por 11 y tipo... Ando con este sombrero y juran que soy de la colectividad. Ajá. Y los veo a los chiquitos y se quedan mirando como, ¡wow! Tipo, pota que los chiquitos así de la colectividad me quedan mirando como reflashean, así como, ¿qué es esto? Él es uno de la cole, pero tipo es como... Una linda y la criatura. Mamá, sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. No tomes malos ejemplos. Cuando sea grande que bueno, chicos, vamos a sentarnos. ¿Qué nos traes hoy, Pani? ¿Pero qué les traigo hoy? ¿Sabés que el día de hoy me... Me pusieron una tarea re difícil. Bueno, vos sabés que yo diseño todo de color negro. Sí. Me dijeron, che, Pani, ¿por qué no te traes todo blanco? Y yo, ah, bueno. ¿Pero qué es esto? Qué copado. No, no, pero estuvo buenísimo, ¿eh? Fue todo un reto y bueno, nada, ojalá les guste lo que traigo. Perfecto. La propuesta de verano. Muy bien. Bueno, hablando de verano, voy a acercarme a madre e hija, hija y madre. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, muy Lady? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un desafío importante. El premio es...
la invitación a participar mañana del programa de la Jaula de la Moda como invitados. ¡Qué bueno! Que es un upgrade. ¿Cómo? Se reprendió esto. Se reprendió. Qué vocabulario de adolescente que no entiendo. ¿Qué significa ser? Yo no te digo juventud a este. No entiendo eso. ¡Claro! ¡Mi amor! ¡Me es mi barrio! ¡Me llama guerra! ¡Sacala! Cargate que no se abre la puerta de mansión, ¿eh? Bueno, como estábamos diciendo, a veces en los deportes los tenistas abandonan y se llama walkover. Significa entró, que mirá, acaba de entrar de vuelta. Perdón. Yo le vengo a aportar juventud a este programa. No. Un montón. Estuve re mal. Hay formas y formas de decir las cosas. Horrible. A ver, te voy a dar la chance de que lo aportes desde otro lado. A ver, dale. ¿Algo nuevo? Algo nuevo, sí, no veo. Otra visión de las cosas. Una mirada millennial. Otra mirada. Es difícil entenderlo. Una mirada millennial. Me gusta la experiencia que tienen ustedes. A mí me gusta aportar la idea para los hijos de ustedes, por ejemplo. Ahí está. No necesariamente tenés que aportar juventud, porque nosotros somos re jóvenes. La edad que tenemos, yo me siento joven. Yo re que te... No me siento una persona. De 40 años. Tal vez lo confunde el pelo color, ¿cómo era? Rubio nórdico. Rubio nórdico. Yo no, que puede ser la opción del canón. Sí, te queda hermoso. ¿Te gusta cómo me queda el rubio nórdico? Genial. Bueno, ahora que pusimos el rubio nórdico en su lugar. No, fue terrible esta mañana con Lady Brie. Quiero decirte, yo espero que me salgan las cosas porque estoy en plena clase privada con una clienta que vino especialmente, una alumna. Me suena el teléfono. Atiendo y me dice, hola, ma. Le digo, sí, ¿qué pasó? Tuve un error de cálculo con los horarios hoy. Se me cerró la glota y dije, pero ¿cómo un error de cálculo? No, parecía que no llegaba al programa. No, de ninguna manera. Sí, así fue. Pero sí. Pero bueno, hablando de error de cálculo, acá nada de error de cálculo. Acá no, hay un tiempo prudencial y de golpe se termina el tiempo, levantamos las manos. Nos cuesta y igual. Puntuamos. A ver. El primer desafío tiene que ver con el verano. Ay, ay, ay. Low. A ver. Puede tomarse de los dos lados esto. Puede ser un maquillaje bronceado o piel bronceada con maquillaje. Ah, bueno, muy bien. Si tenés una chica que tiene la piel bronceada, decís, bueno, ¿cómo hago para hacer un maquillaje para una piel bronceada? Y si no, ¿cómo puedo simular, cómo puedo emular una piel bronceada a través del maquillaje? Bien. Y revolcarse en una cancha de tenis. Qué lindo. Es una buena idea, no la había pensado. Qué lindo que te queda. Voy a levantar un poquito de ese polvo y lo voy a poner queda. Acá. El Indian, Nerd. Bueno, chicas, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar. Nosotros vamos a empezar. Yo me ponía el Indian, tierra india, la vasajita, ¿te acuerdas de chiquito? Te quedaba manchada la cara, te quedaba como dos colores. Brick dust. Sí. Bueno, amigos, vamos a ver un poquito lo que estuvo pasando en la tele, una recorrida. Mi querida amiga Edith Hermida ha tomado la posta de Bendita. Cada vez que el señor Beto Casella, mi querido amigo Beto Casella, se va de vacaciones, la señorita Edith Hermida toma las riendas. Y al tomar las riendas, deja de ser panelista y pasa a ser conductora. Claro. Y tiene mayor exigencia como te vestís. Otra ropa, otra ponés, podés frenar. Sí. Bueno, vamos a ver, porque los compañeros la cargan. La cargan, no la respetan. Chiru. No la respetan de ninguna manera. Véanlo, por favor. Acá estamos esperando, muy bien. Hola. Muy bien, Titi, que baila también. Sí, te hace la coreo. Chicos, esto no es amarillo. Yo la conocí en un taxi. Esto no es amarillo, es verde, ¿no? Son daltónicos los chicos de control. Esto es verde, verde. No es amarillo, dice que estoy como vestida como un taxi. Ay, Dios mío, hay que una se agota con el... es verde esta camisa. La camisa es verde. La camisa es verde, el pantalón es negro y la cabellera es negro azabache. Sí. Está bien, ella es muy morocha. A mí no me gusta cortar los neón con el color negro particularmente. No dije león con los colores negros, no. Dije neón con los negros. Me parece muy duro el corte. No la favorece el pantalón, fíjate esa pielcita que le queda entre el zapato y el largo del pantalón. Sí. Me parece que lo tendría que buscar por otro lado, me parece que no la estiliza. Y la camisa con tanta manga y tanto género en ese color, me parece que no es una silueta, perdón que estaba en la cámara equivocada, que no es una silueta que a ella le viene bien. Ok, está como... Uy, tres le pusiste. Sí. Feo puntaje, ¿eh? Sí, porque ella tiene tantas cualidades hermosas. Cuando la veo así vestida, digo... ¿Qué continuación del personaje de Panam? Hay una teatro? Parte que metió como diciendo, miren que tengo cintura.
Sí, es que es traicionera la camisa. Pero al sí, mismo tiempo la cintura está como... La camisa es como rara. Te lo voy a explicar. La camisa es complicada. Es para llevarla completamente suelta. Lo que pasa es que suelta, sí, te queda carpón. En televisión tampoco... Eso, no es televisiva. No, por ahí para televisiva. La vida da. ¿No? Pero ella está haciendo televisión. Claro, sí, obvio. Igual sí, creo... Yo le voy a dar un voto de confianza. Está bien. Me parece que ella es muy simpática, muy histriónica y hace un gran esfuerzo para verse... No alcanza, León. No alcanza, León. No alcanza. León, León, digamos. Sí, porque estoy viendo el neón, bueno, y me vuelve loco. Yo le voy a poner un 8. ¿Cómo te gusta regalar? Es sábado de la bondad, solidaridad este señor, ¿eh? ¿Cómo le gusta regalar notas, eh? Es que... Sí, mira, hay un bien invitado que está esperando para llegar después, sí, más tarde, sí, y hace así como, por favor. Por favor. Para tiempo al tiempo, Pani, entonces. Flor, ¿qué onda? Bueno, yo la veo y hay algo que me resulta amigable porque ella tiene muy buena onda. No me, o sea, no la veo y me duele el ojo, digamos. El verde ese no me encanta para tele ni el... ¿Te da taxi como al resto del equipo de Bendita? No, porque no lo veo amarillo, sí lo veo bien verde. No me parece un color que yo por lo menos usaría para tele. El modelo de la camisa tampoco. Pero por lo menos creo que al estar como conductora, aunque sea la camisa, no le queda tan mal como si estuviese sentada paneleando, ¿no? Porque es muy ancha. Sí, es verdad. Entonces, bueno, para mí un 6. Ella me cae bárbaro. Tiene otros planos que la favorecen mucho más, sí, estar con un plano cortito. Y coincido que el neón lo cortaría con un color crudo, sí, o con un beige. Un blanco, sí, un camel, mejor, otra cosa. Ok, pero más para arriba, más verano. El negro, sí, le quita verano. Y fíjate. Y pero ella, en esos colores claros, por ahí, no sé si... Se siente cómoda. Se siente cómoda. Ella tiene un cuerpo divino. Personalmente, sí, bueno, una, la ve y no, a veces no es lo que la televisión, sí, muestra. Sí, está bien. Bueno, hablando de negro, está el señor Pani Margot. Señor Pani Margot, ¿tiene para defender ese pantalón o no? ¿Dónde está la cámara? Esa es la cámara. Esa es tu cámara, la número uno. Bueno, ¿qué decir de este look? Amé la camisa, la silueta, yo voy siempre por el oversize, encuentro que vas a quedar siempre cómodo con eso, pero como decían, para la TV hay que tener cierta exigencia, no creo que sea el tipo de camisa, el tipo de silueta para mostrarte, para conducir un programa de televisión, primero, uh-huh, que todo. Segundo, a ver, fan del negro, como saben, pero el contraste de algo tan brilloso como el neón y contrastarlo tanto, ya de por sí tiene el pelo que es negro azabache azabache, es como que... Es un contraste muy fuerte, un tablero de ajedrez, no sé. Tita Merelo. No. lo que sí, bueno, amo que vaya a querer ir con la tendencia de que el neón está, sí, muy de moda, es, digamos, el color del verano. Así que yo voy, cuidado, por un intermedio. Ah, muy bien. Vamos con un 6. Igual, bueno, igual a esta altura del verano, que es muy reciente. ¿Igual no ven que ya el neón está saturado, que ya está? Sí, absolutamente. Hay que venderlo, sí, hay que sacárselo de encima. Sí, porque sí, sí, ya está. Ya está, ¿no? Ya pasó. Ya fue. Aparte, ya, el neón no fue más de la temporada pasada, tal sí, vez pero que se esta arrasó, es lo menos. Se tanto vendieron neón, ustedes. Pero eran más grandes de neón, ¿te acordás? Para tanto vendiste neón, Y ahora 9 de enero decimos, ya cuando lo vendimos había que venderlo. Ahora es tarde. Sí, también, pero es como decís vos, yo creo que... A ver, afuera sí, neón por todos lados, pero acá entró, sí, como de una manera más sutil. Primero con detalles, la línea del costado. Sí. Fue como entrando de manera tímida. En cambio ahora vos vas por los locales y encontrás tipo prendas... Neón a pleno. Porque aparte están todos con esta tendencia que arrasan, sí, chicos. O reflectiva. Se horrible. Ah, el reflectivo, sí, también. Se viste horrible, chicos. La verdad se viste horrible. ¿O no? ¿Quién? La Kardashian. Sí, sí, a mí no me gusta. No, me encanta la hermana. ¿Cómo se llama? Kendall Jenner, sí, se viste genial. Pero ella no. Kendall sí. Las maquilladoras... Polémica. Bueno, ¿sabes hacer...? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste, Pani? No, que justamente que... Ay, que Kardashian sabe generar polémica. O sea, sí, claro, porque es lo que busca, estar en la boca de todos. No es lindo, pero bueno, a ver, estamos en este momento no hablando de ella. De la Kardashian y eso sabe hacer su trabajo. Ahí estamos viendo a las chicas que están trabajando, las maquilladoras, el duelo de madre e hija, por un lugar en la jaula de la moda en el día de mañana. La primera consigna es maquillaje bronceado, ¿eh? Qué cargado Lady Brillantina que está, ¿eh? Sí, bueno, hay una de las chicas que tiene la piel un poco más oscura, ¿no? Y la otra un poquito más clarita. De mínimo al nada, ¿no? Sí. Nada, aceleración 0 a 100. Es que ella te pone todo ella segundos. Piensa que a todo el mundo le tiene que poner todo. Claro. Ok, la mirada joven que vino a traerle a este programa, según Lady Brillantina. ¡Qué la madre es más minimalista, más sencilla. Exacto. Claro. Salgamos de esta situación y vamos a meternos en otro programa. Y en algo que a veces sucede, que es conductora, entra. Ya nos pasó el otro día con dos conductoras con flecos. Sí, sí, es verdad. Exacto. En este caso tenemos a Katy, sí, y Majo, conductora, panelista, con el mismo color. ¿Pueden creerlo? Majo tiene que tener un vestido. ¡Ella es! ¡Oh! ¡Pero sáquenmela de acá! ¿Cómo no me dicen que Katy viene con verde? ¿Te vas? Ya, nada de bella. Y encima, pará, y encima no me... Nada de bella. No me dan la chance de cambiarme, no puedo creer. Oh. ¿Vos sabés que hay conductoras?
Yo en serio, no, claro, y yo vengo directo para acá corriendo, nadie me dice basta, Katy está de verde. Basta de los angelitos. Bueno, cosas que pasan. Hay una justificación que es que Majo está en LAM. Sí. No sabía que Katy estaba vestida de esta manera y el tiempo le daba para bajar rápidamente del programa que hace con Ángel de Brito y meterse rápidamente. Yo la quiero mucho, pero te cambiás en el baño en un segundo. Sí, igual Majo tuvo suerte que la tiene a Katy, que es qué una buena, amor. Claro. Otra te manda. Yo conozco gente que te mandaba a casa. Sí. Obvio. No entras. No entras. Te vas. No puede tener yoguineta. Sí, no, entra, el color no rosa lo tengo yo. Obvio. Igual, qué diferencia, ¿no? Digamos. Pero tú hablas de lo que es Katy. Katy es espectacular y lo que le queda a ese vestido y el cuerpo que tiene es una reina. Y estamos hablando de una mujer. Estamos hablando de una mujer con un cuerpo real, real, con una cadera grande y con una edad. Y mirá cómo está vestida. Sí, sí. Igual Majo está hermosa vestida también. Sí, a mí no me gusta mucho, creo que no la beneficia. El largo del short, me parece. El largo del short y no me gustan esas sandalias con plataforma. Ah, no las se las desterraría. No, la plataforma me desmayo. No, la plataforma nada. Es complicada. Bueno, y es raro, es polémica. Y el zapato negro. La plataforma, sí. Es algo de lo que siempre estoy en contra. Yo digo, ¿por qué el ladrillo? Y para ganar un par de centímetros. Alguien decía que te suman altura, pero te quitan elegancia, ¿no? Bueno, fíjate, sí, horrible. Sí, sí. Fíjate que Katy mezcló el verde con un. Con un rojo, ¿no? Con no. un violeta. Ah, violeta. Sí, violeta. Un tipo, verdad, claro, mira. Igual a las dos las favorece el color verde. A las dos les queda lindo a el verde. Bien. Me gusta más el diseño, sí, de Katy, pero. Son cosas muy distintas. Lo de Majo es como más jovial, más juvenil, bien de veranito, sí. ¿No? Cambio, Katy está ahí con. Con toda una especie de cocktail dress. Marcela Guerra la semana que viene va a tener otro cambio para Majo y cuando va de un programa a otro se lo va a cambiar. Está bien, por ahí la encontramos la soledad. O vayan preguntando, vayan chequeando. La ven el AME, bueno, fíjense, obvio. Fíjense. Bueno, igual las dos están maravillosas. Bellas. Hablando de dos, bellas, las dos bellas. A ver, voy a ir rápidamente al sector maquillaje. Se corta con un cuchillo. Muy concentradas, estamos muy concentradas porque tenemos poco tiempo. Vos traes la experiencia y ¿qué estás haciendo? Bueno, acá me encontré con una piel súper blanca, sí. De las mías que no toma sol, entonces estamos creando un efecto bronceado. Uh-huh. Estamos trabajando con luces y con sombras para darle como un contorno más oscuro al rostro y un centro de luz con mucha más claridad. Para que parezca que la besol. Esa chiquita tiene todo, plasma, botox, tiene de todo esa chica. No puede tener esa cara tan perfecta. Está operada. Qué cara linda. ¿No? Así que estamos en hermosa eso. Ella, podríamos, hermosa. Me gusta la descripción del maquillaje, un beso de sol. Un beso del sol, exacto. Y acá la millennial. Ay, ya estás enojado. Le tomó muy enojado. Muy enojado. Bueno, yo te voy a contar lo que hice. Yo opté por la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Ella ya es una piel bronceada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La piel se reseca bastante cuando se broncea, entonces optamos por una buena preparación de la piel con bastantes cremas, con primers hidratantes y aparte generar un efecto donde la piel se vea un poco más brillosa para que no se note ese resecamiento. Por eso trabajamos con un poquito de glow. Como sabe. Está bien. Me da el sol del mediodía acá, ¿no? Mira, estoy. Te vas a insolar. Con el sol del mediodía. Me voy a correr un poco. Sí, sentí un flayazo, me vi en la cámara. El sol del mediodía. Bueno, te voy a hablar a esta cámara. Diré, llegó el momento del maquillaje. Estamos viendo el trabajo de las chicas. Nosotros te recomendamos los productos de ED Makeup. Ahora con ED Makeup podés maquillar tus pestañas con la nueva máscara waterproof, que es a prueba de agua. Te curva el rostro, densifica y encima eleva las pestañas al máximo. Pestaña waterproof, tiene un efecto lifting que te va a sorprender. Es alucinante, tenés que probarla para estar divina. Este verano aprovechá que tienen un precio increíble, de encontrarse en todas las farmacias y perfumerías del país. Y además en Uruguay y en Paraguay. ¿Viste lo que estoy hablando, no? ¿Lo viste en el video? Bueno, chicas, se termina el tiempo. Les voy a dar solamente 10 segundos para que muy vean ay, que ay, soy ay, bueno. Ay. Decimos ay, ay, 10, ay, ay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Maquilladoras, arriba las manos. Dejen los pinceles, me gusta eso, ¿viste? Dejen los pinceles. Dos ejemplos distintos, ¿eh? Una piel absolutamente blanca con un efecto sol, un beso de sol. Bien. Y una piel ya venía bronceada, o sea, cómo maquillar una cara bronceada. Recuerden que la ganadora, son dos rounds, la ganadora de la sumatoria de los puntos de los dos rounds, se gana la posibilidad de venir mañana a la jaula como invitada, no como maquilladora invitada, sino como invitada, ocupando el lugar de Flor, de Jorge, de Pani o de Mariana. ¿Sabés qué? Vení con un taladro a sacarme. Con un taladro. Que venga Coco Fernández, Farfán. No me muevo. Atornillar. No me muevo, me voy a atar
Atornillada. La gente se atornilla estas sillas. Y voy a llamarle. Vamos a darle primero la posibilidad de exponer a la señora Vero Luna. Muy bien, pase mi modelo. Su propuesta de beso de sol. Es el beso, el famoso. Upa, ¿estamos bien ahí? Ahí está. ¿Problemas con el calzado? ¿Se rompió? Oh. Ahí está. ¿Estás bien? Dale seguridad, mi amor, a tu modelo. Para que la acompañe. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Vení, vení, vamos. Yo la llevo. Se pinchó la rueda. ¿Estás bien? Está lastimadita. Está dando lo mejor de sí. Yo porque quiero también decir los míos. Ahí está. Acá está. Para, no me digas, para, ¿se te durmió la pierna? Me muero si se durmió la pierna. No sé. ¿No? Algo pasó. Para. ¿Estás bien? La gente me va a preguntar. Sí, se le durmió la pierna. Agárrate el hombro, dale. A mí también me pasa, es un bajón. No, pobrecita, porque me decimos, es el zapato, no es el zapato. Nos hacemos todos los boludos. Y yo, no, no pasa nada, para, se le durmió la pierna. Ahí bueno, está. ¿Estás bien? Viste que empezás a sentir que como hormigas en la pierna. Ay, sí. Y se te dobla se el tobillo. Se despierta y se vuelve a dormir. Se me va a romper todo. Bueno, tranquila. Vamos a enfocarla a ella, no me enfoques a mí al lado de ella porque... Perfecto. Maquillaje, bronceado, el beso del sol. Yo tengo bien. Una mirada parecida a los chicos. Entonces, lo que hicimos fue generar contornos más oscuros con diferentes polvos con distintos colores. Desde tonos medianos, o sea, como un poco más oscuros que su piel, hasta bien oscuros dentro, como debajo del pómulo. Y el secreto como del beso del sol es como recrear... ¿viste que cuando vos te bronceás y no te pones protector, es como que el sol al mediodía cae sobre la nariz y en las mejillas? Por eso en la puntita de la nariz y en las mejillas tiene un tono como más rosado para crear como ese efecto. Y después la piel es súper limpia. Sí, hay que usar protector, pero te quiero decir el efecto cuando no te lo pones. No, no le discutas, está en un consejo para la gente, sí, Vero. No, nada que para que dejale ese plano, dile, mira, ahí tenés cuando tenés la vida por delante. Ay, qué linda que es. Qué linda y acá que es. Tenés cuando la vida te pasa por delante. No, si los ve machado y sale campaña acá, ¿eh? Bueno, ¿estás mejor? Dale, agárrate y así vas caminando. Vamos, vamos, ahí está. Oh, no, se le durmió la pierna. ¿Sigue dormida todavía? Estaba seguro. Ahí está, ya está. Ya se despertó. Venga, dale. ¿Cuánto dura el adormecimiento de pierna? No sé, pero depende. Es un bajón. Googlealo. Un bajón. Le pasa mucho a la gente que por ahí va al baño y agarra el teléfono y se pone a volver. Se quiere levantar. No la arriba. A mí se me trabó la pantorrilla. ¿Nunca la te pasó? Pierna tonta. Calambre, sí, calambre pantorrilla. Calambre, a veces te pasa cuando cruzaste la pierna mucho tiempo y la pierna tonta. Bueno, la joven promesa del maquillaje argentino, Lady Brillantina, que vino a aportar una mirada joven a este programa, nos presenta la segunda opción. En este caso tiene que ver con maquillaje sobre piel bronceada, ¿eh? Bravo, bien. Chiquita, bravo. La promesa del gracias, futuro. Marian. Yo les cuento lo que dice acá. Tribunero. Ya habíamos hablado de la piel, de que hay que hidratarla muchísimo más en el verano. Pero bueno, también, ¿qué es lo que pasa? Sudamos mucho más. Entonces, en la zona de las ojeras y en los costaditos de la nariz, lo que yo hice fue aplicar un polvo volátil para que mate un poco esa zona y no se vea un brillo que parezca sudor. Por otro lado, en los ojos trabajé con colores que aporten mucha calidez para que acompañen este efecto bronceado. Bien. En los labios también, un durazno muy tranquilo, casi nada. Muy lindo, me encanta. Y ella, qué linda también. El tutorial, me conmovió. Hermosa. De verdad que sabés explicar y hacer las cosas bien. Felicitaciones, total. Me encanta, sí. Los me compró. Muy de su melena, ¿no? Y ella pinta muy, como... Sí, sí. Maquilla. Perfecto. Bueno, chicos, ha llegado el momento de votar. ¡Ay, qué difícil! Sí, sí. O es Lady yo Brillantina o es Vero Luna. Acá está todo. Acá está. O es Lady Brillantina. Y adentro tienen los dos nombres, tienen que elegir a uno de los dos. Espero que no me traicionen y me sigan. Y con justificación. No, porque sí, no, para... No, no, no. Me lo justifican. Bueno. Ese es mi sobre. Claro, digo, ¿qué tiene tanto escrito? Está haciendo trampa. Este es mi sobre. Digo, no, tanto escrito hoy. Digo, capaz que cambió la forma, ¿no? No. Este es mi consigna. Bueno, señor Mariano Caprarola, ¿a quién va a elegir? Me gusta el maquillaje de Vero. ¿Sí? Me encantan las líneas que no se ven, pero están. Ese maquillaje que existe, pero no existe. Pero en este caso me gusta las sombras del ojo como manchón que hizo Lady Brillantina. Bueno, sorpresa. Bien, bien, bien. Sorpresa. Voto. Ay, no hay otro más. Es el tranquito, perdón. Es que traté de hacer algo actoral. Para. Hay que hacer una segunda votación. ¿Te quieres poner un poco más de bueno, drama? Es más intervenido. Hay que imprimir de nuevo, no. Hay que podar un árbol para sacar esa hoja. Me di cuenta hay que comprar un cartucho de tinta. Flor, ¿con cuál de los dos te quedas? Bueno, quiero decir de todas maneras que son dos maquillajes muy distintos, pero que me gustaron mucho los dos. Gracias, Flor.
No se puede hablar. Me gusta para verano, sobre todo lo que es el famoso make-up, no make-up, así que me quedo con el de Vero. Muy bien, hasta ahora está 1-1 la cosa. Se viene el voto de Jorge y se viene el voto de Pan y Margot. Antes, se viene un gran consejo de nuestra amiga, la señora Mirta Legrand. Si vos querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional, te pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Muchas gracias, señora Mirta Legrand. Bueno, 1-1 está la cosa, señor Jorge León. Bueno, a mí también me gustó mucho, me gustaron mucho los dos maquillajes. Sí. Están muy bien, me gusta la cosa muy satinada, pero yo soy muy romántico. Ajá. Me gusta... Saraquey. Soy muy Saraquey, muy besuqueiro. Me gusta el beso del sol. Mucha Machado. Voy a votar a... Vero Luna. Gracias. Bueno, 2-1 está la Besuqueiro, cosa para la madre. Besuqueiro, le dice ahora. Besuqueiro, fácil, Besuqueiro. El sí fácil. Fácil tiene. Pani. Bueno, la verdad lo que me encantó en este momento fue ver como esa transformación. Justamente habían dos modelos diferentes. Una tenía el tono mucho más claro y logró como crearme la ilusión de que estaba bronceada. Entonces... como que lo encontré, como que fue todo un gran reto. Me gustó muchísimo lo de Verónica. Ok, muy bueno, bien, 3-1. ¡Apa, papá, papá! Oh. Tomá, pibita, jovencita. Vengo a aportar la juventud. ¡Ah, la, 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 la! Esto no te lo perdona por un tiempo largo. No, no, vas a estar... no, mirate, no, no, no vuelvo. No, eso volver es... sí volvés. No. Hay algunos que no volvieron más. A vos te va que quiere, pero te lo va a marcar. Todavía me voy a acordar. Estoy pensando que no te diste cuenta de la edad de 3, por lo menos, de los miembros del jurado. Yo pertenezco a Millennium, yo soy chiquito todavía. Chiquito. Bueno, algo del cuerpo de... tengo. ¿Qué dice? No sigas. No, no, no voy a seguir. No sigas. Es la tarde de... porque hacia la... donde te estás dirigiendo es imposible que lo te vea, rescate. No. La segunda consigna, por ahora 3-1, ¿eh? Bien. Todavía lo puede dar vuelta, ¿eh? Puede dar vuelta Lady Brillantina. La segunda consigna es la siguiente. Maquillaje, wow, para una cena romántica de verano. Ay, me encanta, me encanta. Si estaba besucona iba a estar dado entero. Señor León, entregado. Entregado. Así que... qué fácil que sos, ¿eh? Esa es la propuesta a partir de ahora, chicas. Maquillaje para una cena romántica de verano, okay. Con todo lo que implica. Y andás a ver lo que significa una cena romántica de verano para una madre. Obvio. Y una cena romántica de verano para una joven. Y la madre en un restaurante con velas y la chiquita festejando en la playa de Vena, mi amor. Vamos a ver qué la propone cada aburrida. Una de ellas. Sí, hay que ver el concepto de la cita, ¿no? Porque una cita puede ser en cualquier lado, a cualquier hora, en cualquier momento. Que es una cena romántica para una madre y que es una cena romántica para una joven. Bien. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Digitalizate con la App Club Día y vas a obtener muchísimos más beneficios y estas ofertas, fíjate. ¿Sabés quién elige las ofertas de día? Del viernes 10 al sábado 11, aprovecha. Un kilo de bananas 69,99. Y solo por el sábado 11, 3x2 en yerba, café, té y cacao de todas las marcas. Cada día somos más. ¡Feliz día a día! Bueno, durante el corte estuvieron trabajando madre e hija en este desafío. Recuerden, la ganadora mañana va a estar sentada como invitada en el programa de la Jaula de la Moda, terminando la semana con nosotros. Pero para eso falta todavía. Qué poca camaradería, qué poco trabajar en equipo. Qué poco diálogo, ¿viste? No se habla, no se presta. Es una competencia. Pero no está tan bueno. Hoy en día hay que trabajar en equipo, mi amor. Bueno, esto pero no esto no hay es una un sola equipo. Silla para mañana. Escuchame una cosa, no se van a sentar a gusto. Es como cuando vas a un casting. Sí. Vas a un casting, hay lugar para uno solo. Hablo con el productor, sí. Obviamente. Yo, sí. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, suerte, suerte, ¿eh? Suerte, ah, pero suerte. Yo te lo hablo antes con el productor, ni la fila, te hago. Quiero quedar yo. Llegó el verano. Lo notaste. ¿No? Sí, lo notás. Sí, mira las piernas. Mira las piernas. Estas piernas, de verano. Decime algo lindo de las piernas. ¿Algo lindo? De mis piernas, habla de mis piernas. Ah, espera, vos me dijiste, decía algo lindo. Un kilo de helado dulce de leche. Ah, oh, qué lindo. ¿Untado en mis piernas? No. Un kilo de helado dulce de leche me parece algo lindo. Ahora ya no voy a poder comer más dulce de leche.
Nunca vamos a ver. Y Fabián el lunes es... llega al Lady Malibu bronceado. Lady Malibu. Bueno, igual en la playa está todo tapado. Sí, Fabián. Chicos, ¿está lloviendo en la playa? No sé, porque esta camisa, campera arriba, todo, que no sé qué. Porque no le gusta mostrar el cuerpo. Joel Ledesma estaba en una microzunga y él estaba todo vestido como si fuera una escafandra. Algo pasa. Bueno, está el verano a pleno y en Balon se volvieron locos. Hay descuentos hasta el 50% en los artículos de verano. Ingresá a la página web que es balon.com.ar, en las redes de Balon o pasá por el local. El local está en la calle Paso 430 y luqueate con Balon. Más de 33 años en el mercado y encima con estos descuentos, la verdad, si no lo aprovechás, ¿qué querés que te diga? Te mando un gran abrazo a Marcelo Katz y a todo el equipo de Balon. Ya está, ¿no? Ya está. Se termina el tiempo. Se ve bárbaro, ¿eh? ¿Cómo que no? Perdón, voy a chequear un poco lo que está sucediendo. Mira, el chiquito sacó de la cabeza. La tensión. Pero recién empezamos. Voy a esquivar la luz. Chicas, que venga el jefe de sindicato a hablar, no ustedes. El sol del mediodía. ¿A dónde es esta cena romántica? Esta cena romántica es después de la playa. Después de la playa, mirando el mar. Bien. ¿Temprano? No, ya nos encontramos tipo 10. Ah, tipo 10. Tipo 10. Yo me voy a la playa a las 7 con un sándwich de milanesa adentro. A las 10 no tengo hambre. Musiquita. No, pero bueno, vamos a un restaurante mirando la playa. Sí, pero algo que llegues a las 5 y media, que hay gente que llega a las 5 y media. No, yo a las 7 me quedo todavía. Bueno, entonces esto es una cena post-playa. Sí, exacto. Ok. ¿Hay una superproducción o es un, bueno, duchita rápida y nos encontramos? No, hay un poquito de producción porque esta es la primera cita. Oh, bueno. Es la romántica, pero es la primera. Bien. Entonces, hay cosas pensadas en el Esa maquillaje. Cita esperada. Sí, hay cosas pensadas en Lo el maquillaje. Lo conociste el 30 de enero del año pasado, no se volvieron a encontrar. Exacto. Se mantuvieron conectados vía redes sociales. Aquel amor de verano. Y a veces te pasa. Te rajo antes. Cuando tenía 14, 15, se iba a la playa. Mis amiguitas, una era de Córdoba. ¿Y qué? ¿Hasta el otro año la esperabas? Y creo que me iba a ir a Córdoba a saludarla. Te arreglabas con otra, querido, en el medio. No, bueno, el año pasaban cosas. Pasaban cosas. El famoso reencuentro. No teníamos redes sociales de verano que te lo encontrás en tu lugar de veraniego. Yo no tenía ni teléfono, escribía. Yo cuando tenía el amor del verano, escribía por carta. Se venció el amor ese para mí. Ya está, no quiero ver. No, hay que darle chance. Tenés cara de arena, digo. Vas al mismo balneario. Claro, esa rutina. Nos lleva a Neptunia de Pinamar. Ahí está. Te encontrás con los chicos en la playa porque lo llevan sus papás y bueno, ahí está. El chico lo lleva. Y ella estuvo esperando todo el año para el reencuentro y a la noche es. Sí, a la noche dijo, vamos a comer algo lindo. Nada, reservé en un restaurante con vista al mar. A mí me gusta estar muy lleno. Bien. Así que a mí lleno no me gusta estar. Porque si va a ser una noche romántica, quiero que tenga un final hermoso y quiero estar más. Laxo, más. Basta. Más quiero liviano. Una mirada. Más liviano. Basta. ¿Por qué estás tan expuesto hoy? Porque vino Toto. Porque se vino en short. Está contándole todo. Quiero estar liviano. Quiero estar laxo. Son los shorts. Basta. Es el hot pan. Esa es la idea. Lady, tu cena romántica, ¿dónde es? Mi cena romántica pasa acá a Capital porque no había presupuesto para la playa. Me gusta, cortó la magia de una. Le pegó la actualización de la Vele en la foto. Es del pueblo, la chiquita. Son los nuevos acá, es de Capital. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me gusta igual. ¿Dónde del campo? Unos drinks por acá, por Capital, San Telmo. En la vereda, tirada con la cerveza. No, no, la vereda no, un barcito, unos drinks. La vereda. Unos drinks en una terraza. Ella tiene trago, un Lady Brie, tiene trago propio. Hay un trago con mi nombre ya. ¿A dónde? ¿En serio? Sí, en un restaurante. ¿En serio? La chiquita se la ve por la noche cogoteando. Yo la he visto varias veces. ¿Qué dice? Que va caminando y va cogoteando la chiquita. No, a veces te pasa que estás muy cansada. La vimos con Farfán un día. Me dice, ¿y la chiquita que viene a maquillar? No. Sí, me mandó un mensaje, casa, Farfán. Le dijo, Vero, vi a tu hija. Perdón. Le digo, no puede ser. Sí. ¿Qué pasa hoy? No. Porque ayer estaba fiebrado. Ayer estabas apagado. Hoy todo lo quitó la energía que acumulaste ayer. Tomé Benadryl. Controlate un poco, medite. Te lo pido por favor. Bueno, Lady, tu cena romántica va más por lo que hice? Sí, dale, por favor. Porque si Mariana empieza a hablar, va a contar todas las cosas que no debe contar. Para la cita yo soy bastante partidaria de ir por algo tranqui, natural. Como que la protagonista sea su cara, natural. Sin mucho como agregado. Ahí ya no tan Lady brillantina. Entonces, un delineado muy sutil, un poquito fumado. Y vamos a hacer una boca bien delineada y contorneada, pero sin agregarle demasiado color.
Vamos a ir por eso. Está bien. Un look natural. Me parece muy bien. Bien. Y a veces pasa, este es el prejuicio, ¿viste? Que vos encontrás a alguien que no conocés del todo, la ves muy maquillada, decís qué linda, pero cuando se le saque todo eso, ¿qué me voy a encontrar abajo? Es un tema. ¿Qué me voy a encontrar abajo? Es un tema. Papá. Sí, me ha pasado. Para, cuando digo que me voy a encontrar abajo, es que me voy a encontrar abajo del maquillaje. Sí, ya lo sé. No, él también. Okay, he estado blanquito tipo heladera. Pensé que vos estabas refiriéndote a otra cosa. Y me sopleteé y era otro. El tema es que la transpiración con la sopleteada se fue cayendo. Y ves que qué horror. La almohada parece el santo sudario. A mí Lili me sopleteé una vez por semana. Lady detenido. No, una cosa impresionante. No, pero es real que cuando te agregás mucho maquillaje, las mujeres tenemos esa posibilidad, bueno, los hombres también, de como recontra retunearte. Vos ves a una chica con solo con máscara de pestañas o sin máscara de pestañas y es otra cara. Pero, o sea, real, te cambia mucho la cara. Es muy cierto, yo coincido. O sea, muchas veces digo que el maquillaje es como el Photoshop de la vida real. Tipo, real. O sea, hay gente que hace pero transformaciones increíbles con el make-up. Yo sí sé que estoy mal, ¿sabes lo que te digo? Tengo fotofobia, le digo, luz apagada. Me hace muy mal la luz. Entonces, de esa manera me cuido. Te cuido y me cuido. Okay. Bueno. Bueno, ponele, me extraño. Tenemos una nueva tendencia y tiene que ver con acero quirúrgico. Lo encontrás en Miloquita Accesorios. Cuentan con lo último en moda, anillos, pulseras, collares, dijes, también en acero blanco. Más de 20 años en el mercado. Encontrás lo que querés en miloquita.com. Podés pasar por el local. Está en la calle Paso 211. Esto es en 11. Acordate, miloquita.com. Se termina el tiempo, voy a contar desde 10 y manos arriba. 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3. Hermoso momento. No, a veces falla la transmisión. El streaming falló. 7, 4, 3, 0. Manos arriba. Pinceles abajo. Andás esa situación. Uy, que no, se pudrió, ¿eh? Ahí, se pudrió. Un correctivo esa criatura. Si andás, hacelo, Horacio. Vos sos un buen la padre. La rebeldía de los jóvenes. Es una cosa de locos. No tiene límites esos padres. Estos millennials. Estos millennials. Mal educada, por Dios. Se llevan por delante, mal educada. Estos padres que no saben poner límites. Por favor. Tenés ese padre, no amigo de esa criatura. Pero no te reta, te regala golosinas. La cara de Vero. ¿En serio? Y Vero te regala cosas cuando está enojada. Chocolate, ¿no? Golosinas. Azúcar no en casa, ya sabes. Azúcar. Los chiquitos en el muestra de azúcar y la gaseosa no solamente para las fiestas. Los chiquitos no toman nada. Está bien. La Señorita Lady Brillantina, por favor. Sí. Ay, ay, ay. Esa cena romántica, que más que una cena fue una salida de tragos. Sí, ¿te das cuenta que ni siquiera me respetó la consigna? Ay, es verdad, no, estoy en... No me respeta la consigna. Y vos bueno, después de los tragos, para picar. Cena romántica. ¿Qué hiciste? Un maquillaje para salir de trago. Tenés que no. Mi amor, acá hay un conductor que está hace 9 años y vos no vas a venir a explicar. Tanto trabajo y yo lo tiro a la basura. No, él está intacto, no va a tirar nada. 9 años acá sentado y no hago otra cosa que ratificar que yo hablo y nadie me escucha. ¿Sabés qué? Pero yo me pongo a pensar, o sea, la cita romántica de los jóvenes hoy en día es salir a tomar algo. Sí, sí, es verdad. No dije gracias, cita. Gracias, Pani. Voy a chequear. Cenar es un montón. Cenar es un montón, claro. Cenar es como, no sé, para los millennials. Perdón. Celebración de un año de noviazgo. Tipo, la consigna si es que era clara. No se habla en ningún momento de cita. Se habla de cena. Cena es ingerir algo sólido. Traté. Es verdad, por eso alguien cenamos y te es que defendemos. Viste que te comen Nacho no con cheddar. ¿Sabes qué pasa? Es esta generación YouTube que te presta atención 15 segundos. Ella escuchó consigna maquillajes y dijo cita. ¿Ves? Acá hay una buena explicación. Me está diciendo Meli que si no te gusta la persona de la cita, que estás cenando, te querés matar. Claro. Hay muchos pasos a seguir. Pará. Otro día hacemos la consigna de tenés una cita con alguien que no sabes si va para adelante o no. ¿Y qué haces? Y ves cómo bueno, te pero maquillás. Pará, ¿una cena romántica no califica como cita? Sí, sí, pero en la cena se come, no es un trago nada más. Como bueno, me dijo la pedimos señorita Lady Brillantina. Papas con cheddar. Bueno, se interrumpió la cena. Ella interrumpió la cena, llegó hasta la parte de la cita y se dio cuenta de que... Que no le gustaba. El común que tenía enfrente dijo, no pienso perder ni 15 segundos. Mamá me llamó que está con problemas en casa. Claro. No pienso perder tiempo escuchándote. Señorita Vero Luna, por favor. ¿Esos piecitos? ¿Bien? Muy bien. ¡Despierto! Ay. Pero aparte nadie le preguntaba lo que le pasaba. No, se le rompió el zapato, no esto, no lo otro, no. Yo me di cuenta que se habían dormido las piernas, tremendo. Bueno, en este caso, Vero,
Una mirada que enamora, así, sí, de una. Te mira nada más y decís listo. Muy caprarola. No me quiero, no, no me quiero desprender de tu lado. No, que me no doy como la chiquita. Muy, no doy como la chiquita, para, pero. Muy mirás, caprarola con una tonelada de efecto de Instagram. Mira, mira eso. No seas cruel y despiadado conmigo. Esa artista. Mirada gatuna es muy de caprarola. Yo te hago, sí, ¿no? Sí. Yo te hago esas caras. Ay, por favor, ponete al lado. Mira, mira. Ahí está la mirada, bebotea, la mirada. Dame más. Bebotea. Es que los ojitos no tengo un buen día. Y un poco de beboteo. No estoy con un buen día de los ojitos porque tengo temperatura. Y un poco de beboteo, ¿no? No me deja. No, no, no. No está, está limitado al beboteo. No me deja. Genial. Me controla mucho los movimientos artísticos. Ah, bueno. Te cuida. Bueno, el premio es mañana ocupar el lugar de invitado en la jaula de la moda. Si puede considerarse un premio. Por ahí dice, no, yo quiero perder, dice. No, tal vez le dice Brillantina, no, quiero conducir, te dice Lady Brillantina. Sí, atrevido. Obvio, capaz que le dice, quiero conducir el lugar de casa. No, ahora no tengo ganas de ganar porque yo quería conducir. Claro. Si el premio era conducir, no, sí. No importa sentada acá. Hasta ahora viene con un triunfo por parte de la señora Vero Luna. 3-1 arriba. O sea, acá hay una chance, hay varias chances. Si Lady Brillantina logra un 3-1, hay un empate, habría que desempatar. Bien. O habría que invitarlas a las dos mañana. ¿Cómo? Si Lady Brillantina gana 4-0, la desbarranca su madre. La desbarranca, o sea, y desbarranca. Le pega un empujón desde la montaña y cae rodando. Qué horrible sería eso. Qué feo. Eso, ¿eh? Y nos queda, puede ser un empate, puede ser un triunfo, claro, por parte de Veno. Esas son las posibilidades, hay 4 votos acá. El primer voto es del señor Mariano Caprarola y dice... Y digo, hace mucho tiempo que esta nueva técnica que hay de delinear el ojo con sombras, un poco más relajado, no tan duro, me gusta. En este caso, Lady delineó con un crayón un poco más duro, no tan esfumado. Y en el caso de Vero, hizo todo un ojo con un solo color y lo levantó con un poquito más oscuro, que le hizo como una especie de muy delineado. Bien esa técnica. Me gusta, me gustan las dos, pero en este caso me quedo con la clásica, actual, presente y futuro, Vero Luna. Muy bien. Le pone presión a la señorita. Perdón, Lady Brillantina. Lady Brillantina tiene que salir a buscar como mínimo el empate. Para lograr el empate necesita sí o sí el voto de la señorita Flor Ventura. Muy bien, me gustaron muchísimo los dos, son completamente distintos. Según lo que yo entendí de la consigna, yo a las dos escenas románticas me las imaginé en la playa. Y para mí una cena romántica en playa, verano, en la época en la que estamos, yo soy partidaria de menos maquillaje. Así que voy a ir por el de Lady Brillantina. Lady Brillantina sigue en carrera todavía. Pero necesita el voto del señor Jorge León. Lion. Acá estamos. Bueno, me gustaron los dos. Me gustaron los dos. Me gusta mucho el maquillaje de Vero, pero soy un poco rebelde también. Y me gusta la brillantina, quiero brillantina para mí, así que vamos a votar a ¿dónde Lady te pondría la brillantina? Sí, Ok. Ok. ¿Cómo está la ay, cosa? Ay, ay. ¿Cómo está la cosa? La cosa está 2-1 a favor de Lady Brillantina. En el acumulado tiene 4 puntos la señora Vero Luna. Sí. Y tiene 3 puntos la señora Lady Brillantina. Ah, están ahí nomás. Si Pani vota a favor de Lady Brillantina, hay un empate. Y tenemos que dar debajo un invitado mañana. Estoy pensando en eso. Porque la idea es que una de ellas sea invitada del día de mañana. Si Pani vota a favor de Vero Luna, hay un empate en esta ronda. Pero no le alcanza a Lady Brillantina para lograr el empate. Porque la primera ronda fue de Vero Luna. Muy bien ahí. El voto de Pani Margot es Pani para... decide. Pani decide. Está en tus manos, Pani. Está en tus manos. Una chiquita llegaría a su casa y la verdad que no pasaría bien. Será la madre que volverá a su casa triunfante y sonriente. Será la hija. Me gusta eso. Que logrará el empate. Bueno, pongamos a analizar ambos looks. Me encantaron. El de Brillantina me parece como muy actual. Es lo que hoy en día cualquier chica usaría para salir. Se está tratando de señora grande. Sí, ya entendí, te entendí perfecto. Cualquier chica usaría. Lo de la juventud. Yo soy de la fantasía. A mí me gusta el romance, la imaginación. Fantasía. Tipo, vamos por lo idílico, ¿no? ¿Y la fantasía cuánta gente hay?
¿Eh? La fantasía, ¿cuánta gente puede haber? No sé, porque la cabeza me trabajó más. ¿Qué te pasa? La tuya, la tuya. Capranola, esos shorts te están haciendo mal. No, porque me imaginé cosas. No, bueno, pero no, no digamos, en lo que es el romance, la consigna era cena romance. Sí, romance, sí, romance, pero te pones toda la pilcha, el galán de smoking y la mujer con el vestido rojo, ¿no? Y yo me imagino que justamente lo que hizo Vero Luna... Ahí está. Es la ganadora. Vero Luna es la ganadora, entonces, del desafío. Vero Luna es la invitada en el día de mañana. Vero Luna está sentada formando parte de la jaula de la moda. Y Lady Brillantina. Muy bien, Lady igual. Toma, bien, Lady. Muy bien, muy bien. No sea malo. Keep participating. A volver, no, muy Lady. Lindo lo que hizo no, Lady, muy obviamente va a tener la chance de volver. No, dice que volvés. No, yo lo dije, me encantó lo que hizo Lady. No, estuvo bien, estuvo cerca, estuvo muy parejo. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que el jurado se sintió afectado por la frase del principio de vengo a aportarle un poco de juventud. Sí, queda para siempre esa. Esa frase quedará para siempre, algo que deberá rever y en la próxima presentación por ahí, modificando algunas cuestiones vinculadas al discurso. Nos pegó, nos pegó. Nos pegó. Yo diría que dolió. Dolió. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es como la cara de una Miss fracasada. Ves que tiene una lágrima que se está cayendo. Ay, no. Que quedó como fotogénica. Miss fotogénica. Ahora sabe lo que va a ser el viaje. ¿Qué va a ser el viaje? ¿Cómo le va a pegar esta derrota? Mándala en combi. La mandan en combi. Bueno, Lady, muchas gracias por haber venido, pero perdiste hoy. Ay, no, qué malo. A veces acabas así. Se quedó herido, lo disfrutó. Y a veces te toca perder y hoy te tocó perder. ¿Qué le vamos a hacer? Me estás gozando. La ganadora es la... Me aseguraba Valeria Massa gastándome a mí el Martín Fierro de la moda, puliéndome de un lado y del otro. La ganadora del día ha sido Vero Luna, muy pareja sigue la competencia. Mañana va a estar Vero Luna con nosotros invitada y Lady Brillantina lo va a mirar por TV. Tenemos un sponsor muy, pero muy especial. Es un anuncio que quiero que le presten mucha atención y se lo voy a dejar para que se luzca el señor Mariano Capranola. Ahora existe una manera rápida y segura, confidencial, para hombres que desean contactarse con hombres. Comunícate al Fonogate de tu celular llamando al asterisco 50050 y encontrás el hombre a tu medida. Encontrás el hombre a tu medida, donde podrás encontrar miles de hombres que están en la misma que vos. Dale, de manera discreta, segura y confidencial para que hombres se contacten con otros hombres. Llama a Fonogay desde tu celular al asterisco 50050 y podrás conocer al hombre que buscas. Dale, animate. Llama ahora a Fonogay. Miles de personas que buscan lo mismo que vos están ahora conectados. Podés llamar durante las 24 horas. No lo olvides. Asterisco 50050. Exclusivo para hombres. Así como lo ve el señor Pani Margot, es negro, el color negro. 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 No le pidas blanco. Negro. No, ¿cómo le vas a pedir blanco? ¿Cómo le vas a pedir blanco? Si a él todo le gusta diseñarlo en negro. Negro, 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 negro. Suena el teléfono en la mesón, Pani Margot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, te llamamos de la jaula de la moda. Sí. ¿Tenés ganas de hacer un desfile mañana? Sí, por supuesto, de negro. No, total white. No, pero ¿sabes qué para peor? ¿Qué? Me lo dijeron horas antes de venir. Tipo, ayer fue como, sí, bueno, dale, vamos. Y hoy, ¿cuántos looks llevo? ¿Tres? ¿Seis? ¿Nueve? ¿Tres? ¿Seis? Todos blancos. ¿What? Tipo, y eran minutos de venir acá. Lo desorientó. Ah, minutos de venir acá. ¿Querés ver cómo lo resolvió? No. Minuto, por favor, que el señor Mariano Caprola tiene otro mensaje. No, un datazo tengo. Toma nota, por favor. Pelucas CM, especialistas en pelucas oncológicas, apliques y pelucas para la obesidad, cortinas de cabello natural seleccionadas, colas, postizos y accesorios. Un universo de soluciones para estética capilar. Pelucas CM, 35 años cuidando la estética de la mujer. Te cuento que ellos están en Tucumán 2126, barrio de 11, y su teléfono es 11-49-536-343 o ingresa a www.pelucasm. Mirá que vos me podés interrumpir si algo no lo leo bien, ¿eh? Sí, 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 2125. 2125 es la dirección, nuevamente, www.pelucasm.com. Muy bien, muchísimas gracias. Ya se puso de pie el señor Pani Margo. La ansiedad. Ay, ay, ansiedad. Ay, ay. Había que traer ropa, todo bien, ok, prepara algo para mañana, que no sé qué, un rato antes. Bueno, Pani, pero te dijimos, ¿no?, que es todo... Wow.
Total White. Esto es como, ¿cómo que me dijiste estaba con el bastón haciendo musical? Sos bastonero negro. Sí, ¿no? Sos bastonero negro. Sí, como la reina de la del Mar del Plata, como se llaman las bastoneras, las reinas del mar. Ahí está, ya estás. Muy Chicago también. Muy Chicago. Sí, por eso, sí, sí, ¿no? No nos vayamos, no nos vayamos, por favor. Presta atención. Propuesta Total White, contrarreloj del señor Pani Margot para este día de hoy. Por supuesto, ¿qué le pediste a él? Total White. Total White. Hice lo que pude, gente. Hice lo que pude. ¡Vaya! ¡Qué linda! ¡Falda! Me encanta esa remera intervenida, Pani. Contanos un poco la ropa, dale. Bueno, vamos a tener un top oversize, pero bien anchito. Pero es como un crop top, ¿no? Sí, tipo, muy lindo. Una remerita cortita y el shortcito tiene una propuesta novedosa que por delante parece una pollera, pero por detrás es un shortcito. ¿Y tiene como un vivo de cuero o estoy viendo mal? Sí, tiene un vivo de cuero con un corte bien moderno, irregular. Y bueno, y arriba un estampado de unos rostros bien geishas. Me encanta. ¿Más propuestas? Muy geisha, como vos te gusta. Adelante. Acá tenemos una remera minimalista, oversize, blanco, ideal tipo para post-playa. Y además la tenemos intervenida por un artista. A mí lo que me gusta es que mis prendas de ropa tengan un toque de arte. Sí, todo. Alejandro Saganías las interviene, que ya venimos, me viene entendiendo muy bien la onda. Bueno, estás hace tiempo con estos clips en las prendas. ¿Por qué no te llevas solo una prenda de ropa? Te llevas una obra de arte. Que me voy a Mar del Plata este fin de semana, puedo llevarme una. Sí, pero me encantan los escotes que tiene el costado. Ah, súper sexys, me encanta. Muchísimas gracias. Y sí, que sea minimalista y futurista no quiere decir que no perdamos la feminidad. Veníamos por el lateral que no se pudo ver en cámara. El lateral y el trabajo en la espalda. Mirá, tiene un trabajo, ahí, date vuelta, ahí. Tiene el trabajo que tiene en la espalda. Y mostremos los laterales. Sí, sacá la piernita para afuera, re linda. Tiene una linda abertura. Un buen tajo que esto claramente te lo pones para la playa con una bikini o una sandalia, pero color nude o color estridente. Y a una fiesta llegás y si te vas solo, es porque claramente. Porque vos decidiste. Tenías mal aliento. Lindo, me encanta esto. Mucho, bueno, mucho. La sastrería no puede faltar, me encanta, pero yo como soy una mezcla de cosas, le apliqué un cierre, que tipo le tiramos, no lo deportivo, lo mismo que las mangas tienen cierre. Y el cinturón, ¿no? Con un clip en el medio y la típica cinta industrial que siempre viene bien para entallar lo que te pongas encima. Me encanta este look. Nuevamente tenemos el tajo al costado, agregándole a un look minimalista un poquito de sensualidad. Qué lindo. Me gusta mucho, es un look que me recontra repondría. Claramente una persona más joven puede ponerlos con estos arneses, una tienda más grande como mi madre, se lo pone con un cinturón finito o algo. Obviamente no esos tajos mi madre porque no es la igual casa. Igual ese cinto es todo. Dejala fluir a tu madre si quieres. Me gusta ese look canchero de moderno, pero también sexy. Me gusta. Sí, está bueno. Y repito, y también como es no una camisa sastrera, o sea, también tiene formalidad. Es como una mezcla de todo, pero a mí me gusta mezclar. Es como tipo agarro, ¿no? Tenga cuidado con eso que me da miedo, por favor. Una gran poción y mezclamos todo. Y acá, adelante. Hablando de mezclar, divino, divino también me encanta. Un look completamente sastrero. Y es una camisa irregular de cuello mao con mangas bien fresquitas para el verano. Y además lo fresco, la espalda también. Y lindo porque si se dan cuenta, está abierta. Sí. ¿Entendés? Entonces, entra bien la espalda, bombona, así se puede ver bien el trabajo de la camisa. Los bolsillitos al costado, que siempre estiliza, ¿no? Las manitos en los bolsillos siempre te deja canchero. Y por otro lado, el pantalón sastrero, que tiene elástico, entonces te lo hace súper cómodo a la hora de tener que sentarte. Sí. Y aquellas que tienen la cadera tal vez un poco más pronunciada, este tipo de largos, como usted, favorece. Este tipo de largo favorece. Es un buen largo y además... Bueno, acá gran intervenido por vos y por este artista plástico que te acompaña. Me encanta la forma, me encanta, divino, me parece una súper camisa. Sí, adelante. Por favor. Muy sí, esto linda. Es un chaleco que la verdad que... Qué lindo. Como muy que lindo, no, me trae justamente a una película futurista, pero hoy en día ya se puede, tipo el minimalismo, el mañana es hoy, siempre digo eso. O sea, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Hace 20 años atrás los celulares con botoncitos y ahora tipo tenemos con pantalla y todo. ¿Sabés lo que me gusta, Pani? Y además, repito, vuelvo a decir, que tenga el toque de arte, que sea diferente. Bueno, obviamente que cuando llegan a tu atelier, estas prendas las compran así y también pueden encargarte tal vez con menos estampa. Pero es que la realidad es que yo la vendo blanca y te la puedo mandar a hacer a como tú. Por eso, entonces la gente que le gusta blanca va blanca y la que le gusta intervenido va intervenida. Sí, si quieres, me pones un rostro, me pones un sol, o me gusta la frontal y lo hacemos a pedir. Bueno, este es divino, lo conozco. ¡Apa! ¿Y de dónde lo conoces a este? Me lo hiciste para Mar del Plata. Largo, Cava, que no te asustes. Largo, ¿no? Estaba pierna. ¿Vos? No estaba pierna, sí, porque era una noche performática. ¿Qué era? ¿Star Wars? Sí, bueno, era un casamiento de una amiga. Y había que estar
más que diferentes. Ah, bueno. Acá lo que hice fue armar. Esto tiene todo un concepto. Yo lo que armé fue el saco de vestir y luego lo rompí, lo tajé todo y lo volví a unir con esas líneas doradas. Sí. Hablando de que debemos apreciar nuestras heridas. Carrusel, al final, Pani, un fuerte aplauso. Me encanta. Gracias. Me encanta. Cerrar tu carrusel con las chicas. Muy lindo. Y el diseñador en pasarela. Me gusta. Esto es Total White por Pani Margot. Gracias, chicas. No, qué papelón ahí desfilando. Bueno, eso es lo que tiene Marcos, que nos sorprende. Y esta colección me gusta porque los géneros son mucho más lindos. Hay cosas muy lindas. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. ¡Arigato! Se nos fue el programa. Ya, rápidamente. ¿Ya? Qué poco criticamos hoy, che. De hoy ¿qué poco demasiado criticamos? Bueno. Tenés que volver. Volvé la semana que viene a criticar. Por favor, me encanta. Decime si no es mi hermana melliza. Escuchá. Mirá. Hermanos separados al nacer. Somos muy parecidos. Sí, sobre todo. Salvo que yo no sabes qué me pasa, no tengo rulos como tiene ella. Ah. Es como complicado para entrar. Se me quedó acá. Estamos muy cerrados. Pani, querido, gracias por haber venido. Gracias a vos por haberme invitado. Muchas gracias, Jorge, ¿venís mañana? Vengo mañana. Dale, vení mañana que la pasamos bien. Alquila. Vos tenés ganas de criticar, el lunes va a ser día de crítica. Me quedé con ganas. Dale, te esperamos el lunes. María, querido, mañana venís. Por supuesto, soy tu acompañante fiel con Fabián. Soy tu amigo fiel. Bueno, nos vemos mañana. Espero que lo hayan pasado bien. Pueden ver la rep mañana a la mañana. Y si no, capítulo estreno a las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Ciudad Magazine. Adiós. Won't you sing me up?